Mi nombre es Miguel Zúñiga, tengo 44 años, soy gerente de producción aquí. Bueno, mi papá es originario de Hidalgo, llegó aquí a la colonia Jusco porque salió de su pueblo buscando para comer, porque ya no tenía para comer. Buscando un mejor futuro, se vino por acá. El producto es japonés. Mi papá, cuando emigró de Hidalgo, llegó a trabajar en un rancho con unos japoneses. Ahí ellos le enseñaron a hacer el chamoy. El chamoy es muy común en Japón. Es como para nosotros los chiles en vinagre, ¿no? Sí. O el chile como tal. Lo usan en el arroz, en los postres, en la comida. Entonces, el japonés comenzó a fabricarlo aquí y le enseñó a mi papá cómo hacerlo. Sí, niño, prácticamente niño, y eso se vino con mis abuelos. Tuvieron que escapar de ahí porque no tenían para comer, ¿no? La casa de mi papá era de piedras pegadas con lodo. Y el techo era de pencas de maguey con paja pegada con lodo también. Entonces vivían muy, muy pobres. El japonés también vendía otros productos, y entre ellos harina de soya. Y vendía mucho. Entonces este Inclán era su vendedor, el mejor vendedor que tenía él. Entonces a él se le ocurrió la primera vez separarse del japonés. Él dijo, vamos a hacerlo nosotros aquí ya. Y ajá. Pero él no sabía ninguna fórmula. Entonces invitó a mi papá para que fueran socios. Pero ya en el hecho, cuando empezaron a trabajar, a ese producto le pusieron Mitucán. Mitucán y se estaba vendiendo bien, ya iba agarrando vuelo. ¿Era un chamoy? Era un chamoy igual que este. Ya cuando le empezó a ir bien, ya no le cumplió a mi papá. Lo corrió, le dijo que no iban a ser socios, ¿no? Inclán vivía acá en la colonia Santa Úrsula. Entonces, ahí en su casa, ahí empezaron a trabajar. Y entonces, por eso, esa fue la razón que por eso mi papá llegó a esta colonia. Porque como ya estaba aquí en Santa Úrsula, quería algo cerca de donde vivir, ¿no? A mí ya me iban a poner Miguel Ángel. Entonces mi papá dijo, vamos a ponerle Miguelito, ¿no? Y como era Miguel Ángel, dije, pues vamos a ponerle un Cupido. Por eso ya Miguelito y el Cupido. Eso fue chistoso porque cuando lo corrió en Clan, le dio una camioneta vieja, y en la camioneta vieja venía una revista, y en esa revista venía algo parecido o sea, él sí ya quería Cupido, pero tomó la idea de una revista. Entonces tenía que ir en una bicicleta hasta La Merced por un costal de azúcar, llegar y luego ir por un costal de sal y así, ¿no? Un costal de chile, por todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces era muy difícil, no había agua, había una toma acá, unas calles, que era donde la traían, o sea, había que carrearla con cubeta, ¿no? Entonces sí, fue muy difícil. No empezó como fábrica, empezó él solo, empacándolo él solo, cada una de las bolsitas, una por una, y después a su bolsa. Por ejemplo, al principio, para sellar la bolsa de los sobrecitos, tomaba una vela, la prendía y quemaba el plástico y lo pegaba, ¿no? Era todo así muy rudimentario. Empezó con lo poquito que tenía y como pudo. Sí, era un pedregal, no había nada, ¿no? No había avenidas, no había calles. ¿Negocios? ¿Delincuencia? Delincuencia no, porque no había quien robarle. No había agua, no había luz. Era pedregal, como cerro. Este terreno lo invadieron, ¿no? Porque originalmente iba a ser una zona residencial. Entonces, eso lo hizo el jefe de gobierno, que entonces fue como vieron que podían ocupar estos terrenos. El mercado ya estaba.
Las escuelas también, pero los negocios no, esos fueron creciendo conforme fue creciendo la población. Casi nada más estaba el mercado, una que otra ferretería, tortillerías había pocas, o una o dos nada más, panaderías nada más había una. Pues yo tengo un orgullo muy grande, porque como te decía, de venir, de no tener para comer, y aparte mi papá apenas y terminó la primaria, y que haya creado algo tan grande, ¿no? Y tan emocional, ¿no? En todos los niños de aquí de México, me da mucho orgullo, ¿no? Se siente muy, muy bien. Pues una parte normal, ¿no? Iba al colegio, hacía mi tarea, ¿no? Tenía que hacer obligaciones en la casa. Pero otra parte, cuando ya terminaba mis tareas, ya podía estar en el negocio y, ya sabes, de niño tienes todo el dulce que quieras, ¿no? Comía mucho, ¿no? A veces llevaba a la escuela, a veces hacía guerritas de chamoy en la escuela, le regalaba a mis amigos y así. Entonces eso era muy divertido, ¿no? Y un poquito, pues ya decía, ah, mira, mi papá lo hace, ¿no? Le daba gusto, ¿no? A mi papá ya le dio un infarto, se murió de infarto. Y el último fue su tercer infarto. Entonces, y aparte de la edad, ya tenía 74 años, entonces fue eso. Sí. En el 2010. En lo personal, me costó mucho, porque aparte yo nunca había visto la vida sin mi papá, ¿no? No me hacía como. Y aparte mi papá tenía eso de que le dejaba a la suerte mucho, ¿no? Decía, no, pues es que este niño es el que llegó con la torta bajo el brazo, ¿no? Y tenía mucho eso, y eso hizo que fuera muy apegado a él. Entonces, cuando él se fue me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, y aparte, siempre, pues ya ves que te presentaba, que es Miguel, que no sé qué, ¿no? Y estar solo ya, eso fue muy difícil, ¿no? Y luego estar aquí en el negocio sin él también costó mucho. Una por la parte emocional y otra por la cuestión de que realmente él es el cerebro, ¿no? Y el que tuvo la genialidad de crear todo, de organizar todo. Y nosotros uno no hereda tanto talento, ¿no? Claro, porque él... Sí, nosotros solo tenemos la educación que él nos dio y cómo nos enseñó a trabajar, entonces. Sí, nos cuesta trabajo todavía, ¿no? Todavía hay muchas cosas que nos fallan. Habría que trabajar más para llegar a eso, como era antes, ¿no? Los negocios no los veo como nosotros, ¿no? Que son muy representativos de nuestra ideología, de cómo crecimos, todo el peso, ¿no? Que tienen en México. Yo, como conozco la historia de mi papá y los veo a ellos, muchas se parecen en muchas cosas, ¿no?